4 carros alegóricos y más de 60 contingentes participaron en el tradicional desfile por la conmemoración del 103 aniversario de la Revolución Mexicana en la frontera de Nuevo Laredo. El colorido desfile estuvo muy concurrido por cientos de neolaredenses, quienes disfrutaron de un gran espectáculo por parte de la comunidad estudiantil, corporaciones de emergencia y asociaciones particulares. Pues está lleno y me parece muy bonito, de todo. Y los vestuarios, pues muy originales también. Muy bien este vestido. Ahí están todos los estados de la República. De acuerdo a... Por supuesto. Como eran. Pese a que no marcharon todas las escuelas que hay en la ciudad, el desfile se prolongó a poco más de 3 horas. Como ya es tanta la cantidad de escuelas, se organizan los propios sectores y cada sector elige una inspección y la inspección elige una sola escuela. En todos los niveles se hace lo mismo. Mucha participación de escuelas, de sociedad civil, de distintos y diferentes contingentes. Eso lo mejor es que la gente lo disfrutó y que fue un día en paz, con tranquilidad, y que se está viviendo lo mejor de nuestras tradiciones. La afluencia en este desfile superó a la que se registraba en años pasados, pues se realizó un fuerte operativo de seguridad y no hubo incidentes que lamentar. Sí, se asomaron a salir y pues qué bueno, ¿verdad? Porque esto es algo que se tiene que disfrutar y es una vez al año. La participación en el desfile fue muy variada, pues se pudieron observar gran cantidad de tablas rítmicas y de gimnasia, bailables, equipos deportivos y bandas de guerra. Para RN Noticias, Cecia Gómez.